Yo le voy a pedir, aunque no esté el maestro de ceremonias y creo que es rol de él, pero como moderadora, le voy a pedir a la doctora Carmela Vildoso, amiga de muchos de nosotros, hace muchos años estamos en una mesa de conocidos y conocidas, que por favor clausure este evento y quizás también con algunas reflexiones y compromisos en relación a lo que ha podido escuchar de lo que hemos trabajado. Congresista Rosario Sassieta, amigas y amigas en plural y amigo en singular de la mesa, a todos los presentes, me doy cuenta, aunque no he participado toda la mañana, que esta mañana ha sido trascendental. Y cuando se habla del aporte de las mujeres organizadas en la gestión de políticas sociales en contexto de crisis, me hace pensar un poco en esas conversaciones sobre los terremotos. Como cuando uno habla de los terremotos y recuerda qué pasó en el terremoto del 70, qué pasó en el terremoto del 74 y conversa con los más jóvenes que ni vivieron el terremoto del 70, ni vivieron el terremoto del 74 y habrá alguno que ha vivido todos los terremotos. Entonces, se puede decir, dime qué terremotos has vivido y te diré qué edad tienes. Lo mismo podemos decir de las crisis. Crisis económicas hemos vivido en el año 60, en la década de los 60, en la década de los 70, en la década de los 80, en la década del 90 y ahora estamos viviendo en la década del 2000. Han sido crisis diferentes, con origen diferente, en algunos casos han nacido de malas políticas al interior de nuestro país, en otros casos nos han venido desde fuera, pero no importa el origen, no importa sus características, siempre han terminado impactando en la vida y en la economía de los hogares. Y siempre las mujeres han jugado un papel preponderante para evitar de que esas crisis arrasen con la vida y en particular con la alimentación de los niños y de las familias en general. El Estado ha terminado por reconocer la iniciativa de las mujeres. Un poco tarde, pero ha terminado por reconocerlas. Los comedores populares nacieron de forma autónoma, plenamente autónoma. Y el Estado dio una ley mediante la cual reconocía a los comedores y a otras formas de organización, el año 1991. Con fecha 12 de febrero de 1991, procedió a declarar de prioritario interés nacional la labor que realizan los clubes de madres, comités de vaso de leche, comedores populares autogestionarios, cocinas familiares, centros materno-infantiles y demás organizaciones de base en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos. Posteriormente elaboró y aprobó el reglamento de esa ley. Sin embargo, el reglamento de esa ley salió 11 años y 3 meses después. Eso nos hace ver ¿cómo hay que sacarle al Estado ciertas cosas con forceps? La lentitud con la que se elaboran políticas y la necesidad de que las organizaciones de mujeres, como lo han demostrado, marquen el paso con total iniciativa. Ustedes tienen en el pecho un distintivo. Es el distintivo del Congreso, que al mismo tiempo es una credencial que el Congreso nos da para poder ingresar con seguridad. Pero creo que lo podemos ver también como un emblema de ciudadanía, porque todas ustedes son electoras,
Todas ustedes son ciudadanas y todas ustedes son capaces de participar en las calles y con su voto definiendo qué leyes son aquellas que son claves para impulsar políticas que favorezcan la alimentación y la organización de las mujeres. La viceministra ya ha explicado la política del MINDES, el punto de vista del MINDES, respecto a cómo potenciar el trabajo de los comedores. El rol de los comedores como una estrategia de promoción, especialmente en el campo urbano. El MINDES está procurando trabajar estrategias de lucha contra la desnutrición apropiadas para los distintos ámbitos en los cuales el Ministerio tiene responsabilidad. El día de ayer hemos estado en Huancavelica y nos acompañó una compañera de la Conamovid. Y hemos estado ahí promoviendo, lanzando un proyecto especial que se llama Mi Chacra Productiva, dirigido a facilitar que las familias rurales siembren en sus predios una serie de productos que mejoren su alimentación. Ellos tienen esa posibilidad porque tienen tierras, lo que aquí no se tiene, pero aquí hay otros factores a los cuales se los puede sacar partido. Hay una cercanía con el mercado que puede llevar a generar oportunidades de empleo, para lo cual, como decía la congresista Sacieta, es fundamental contar con centros de cuidado como son los Huahuasi. Los comedores, como otros servicios orientados a las organizaciones sociales y a la población, ahora están en el centro de la discusión. Uno de los temas que se discute es el tema de la focalización. No sé si, estoy segura que lo habrá planteado Maruja Bollo, pero en todo caso lo insisto en ello. ¿Cómo así muchos expertos en temas de lucha contra la pobreza no comprenden todavía la particularidad de los comedores populares y analizan los comedores populares desde el punto de vista de la presencia de familias que no necesariamente dependen de un apoyo para alimentarse y no comprenden que su presencia ayuda a otras familias más pobres y que la presencia de familias que tienen algunos medios económicos, así sean pocos, permiten atender los llamados casos sociales, y que si la política presupuestal eliminara a la familia o pretendiese eliminar a las familias que tienen algunos recursos adicionales, lo que se estaría haciendo es afectar al conjunto y por lo tanto afectando la existencia de este comedor y de esta posibilidad de canalizar apoyo a estas familias más pobres. Creo que eso es algo que está clarísimo para todos los que han vivido la experiencia de los comedores desde dentro y acompañándola a través de muchos años en su organización. Y sin embargo, los expertos en lucha contra la pobreza no llegan a atenderlo, quizás por un enfoque muy teórico, muy, muy lejano a lo que es la experiencia de estas organizaciones, y hay que llevarlos a comer de esa olla y vivir ahí un poco más de cerca. Tratarlos como un caso social, dice por acá. Bueno, sin más, yo quiero felicitar a los organizadores y felicitar su presencia y declarar clausurado este evento.